estamos aquí de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por sus llamadas. Y bueno, ya va a ser 21 de junio, que es el solsticio de verano. Muy importante que vayamos todos a un centro ceremonial sin depredar las pirámides, sin tirar basura, sin ensuciar, sin arremolinarse. Ahorita en Teotihuacán no va tanta gente, pero los que quieran ir conmigo a Cuicuilco, yo el 21 de junio voy a estar ahí dando una meditación muy fuerte para la tierra que ha estado temblando un poquito, pedirle perdón a la tierra, pedirnos perdón a nosotros mismos y perdonar a todos los que tenemos que perdonar, porque si no hacemos este acto mágico de perdón, la tierra va a seguir temblando, van a seguir los pleitos, van a seguir pegándole a los policías y no sé cuántas cosas feas se hicieron, matando niños con bullying, todas cosas feas. Hay que quitarlas con amor, es la única manera. ¿Y cuál creen que es la verdadera energía del amor? El oro. El oro es el que guarda la verdadera energía del amor y ese lo tenemos en el corazón. Ustedes llenen su corazón mentalmente como de oro o una medallita de oro que tengan cerca, pónganselo aquí y comiencen a meditar y empiecen a borrar a todas las cosas negativas que ustedes quieran quitar de su vida. Hoy me decía un hombre muy sabio que yo conozco. El estar pensando en el pasado es depresión, el estar pensando en el futuro es agresión y el estar pensando en el presente es vivir la vida. ¿Tienes algo más que el presente realmente que tú puedas tener? Realmente no. ¿Qué es lo que tienes? El presente. Y les voy a dar la oración para multiplicar el dinero con estos dolaritos, que espero que esa energía les llegue a todos súper bien, hasta su casa. Y dice así: Dios quiere que yo tenga muchísimo dinero en efectivo para su uso aquí y ahora, y en el nombre de la divina presencia de Él, mi dinero se multiplica 70 veces 7 en el nombre de la divina providencia. Todos los que tengan este dolarito van a tener dinero, aunque sea 20 pesos, pero van a tener, que nadie quiere tener 20 pesos, unos 2,000, ¿no? En la bolsa. ¿Por qué? Porque los masones fueron muy inteligentes, hicieron la pirámide de Keops con el tercer ojo de Dios, el águila abierta con sus 13 flechas, sus 13 lunaciones, que son las que hay aquí en el planeta, y por eso es que nos va tan bien con este dolarito. El que tenga un dolarito de estos nunca se le va a acabar el dinero, eso sí se los puedo asegurar. Y a ver, aquí está la secretura, gurú y duro. A ver, ¿qué quieres saber, señorita? Sobre mi vida. ¿De tu vida qué? ¿Sentimental? ¿Amorosa? A ver, ¿eres qué? De Daniel. Pues no tienes novio, hija. No. Estás muy chiquita, la verdad. ¿Cómo ya quieres tener novio? ¿Ya sabes lavar, ya sabes planchar, ya sabes cocinar? Sí. No creo, ¿eh? Ya sabes internet, eso sí. Pero novio todavía no te toca, hasta dentro de 2 meses. A ver, ¿aquí te gustaba mucho un chavito de letra G? No. G de gato. No. Ah, pues es el que viene, aunque no te guste. Por allá. Ahí está el novio. Ahí está el noviecito, mire. A ver, ¿tienes una ventana de tu puerta principal al fondo, a la derecha? En tu recámara. Pues nunca vas a tener amor porque se te va por la ventana el amor. Hay que poner un bagua ahí, que ahorita no lo traigo, para que lo pegues, y 2 corazones de cristal ahí colgando para que nunca se te vaya el amor, con mudra y mantra así. El mudra así y el mantra Om Mani Padme Hum. ¿Qué más quieres saber? Mi salud. ¿Te duele la cintura y la cadera, verdad? Sí. ¿Te pasas 10 kilos 15 de gordita? Pues cómo no. Hay que bajarle al sope. Bájale al sope y verá que le va a ir bien. Tuve unos problemas con mi papá. Ay, sí, cómo no. Esa es otra. Y luego, ¿por qué te pasó en un pie? ¿Te lastimaste un pie? Sí. ¿Qué te pasó? Me corté. Ah, pero nada grave. Bueno, siempre he tenido problemas. ¿En el pie? Sí. Pues ese luego yo te lo limpio de una manera y te lo unjo para que no te vuelva a pasar. Okay. Otro día. Ajá. ¿Algo más quieres saber? ¿Y no hay nadie de computación que nos hable? No. Pues entonces no van a querer que venga ya, pues ya me voy. ¿Cómo crees? Poco a poco. Mm-mm.
La paciencia no es vivir. Ya no tengo nadie más a quien leerle el agua. ¿Entonces qué hago? Daniel, para que no me dé cusco. Ay, ya no anda. No. ¿Sí quieres que te lea el agua? Pues nadie nos llama. ¿Sí? Sorry. Por acá, por un ladito. Pon ahí tus manitas y ahí por mí. ¿Por mí? Por mi casa. Por mi casa. Por lo que quiero saber. Por lo que quiero saber. ¿Quiere tu manita? Una L que salió de tu vida, que es lo mejor que te pudo pasar. Ya. No andes adquiriendo compromisos que no son tuyos. Si apenas puede uno con lo suyo, ¿para qué vas a tener? Y ahorita una chica de ojitos rasgaditos, que es la que es buena para ti. Ya hubo ahí hasta el compromiso, ya está como... Ya fuiste como a pedir la mano bien rápido. Yo digo que te casas como en diciembre. Ya bien. Primero Dios. Y todo va a ir mejor. Ok, yo quiero saber acerca de mi trabajo. Pero el agua te va a sacar como pues le has echado muchas ganas, con muchos sacrificios, con mucha fuerza, ahí vas teniendo lo que tú quieres, pero ahorita está en peligro, un poquito en peligro tu trabajo, porque necesitas renovar algo. Okay. Es peligroso andar así, pero va a ir mejor. ¿Y en la salud, mi Shanti? Voy. ¿No solo a mí o no? Sí, ahorita está haciendo una lectura. No, ya, si quieres ya pasamos. Pues que te digo, igual que ella, que estás gordito, tienes que bajarle para que no te duela la columna. Okay. Pero no dejan de comer. Gracias, Michelle. Luego te la veo bien a la salida. Buenas noches. ¿Así? ¿Eh? Buenas noches. No, mejor pásamelo. Está complicado. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? José Luis. José Luis, ¿qué quieres saber? Quería saber de mi salud, es que ando un poco malo. ¿Estás malo de las rodillas? ¿Te sientes mal de las rodillas? No, de una costilla y de una hernia que tengo en el ingle. Bueno, eso te lo tienen que operar, sí sabes, ¿no? Ajá. ¿Y de las costillas? Pues eso es con puro reposo, porque no hay nada para operar las costillas. Es que me caí. ¿Te caíste? Pues ya no me puedo, porque llevo 2 semanas y me duele. Pero es que tienes que haber ido con alguien que te sepa sobar muy bien y que te vendara. Ah. Si quieres mañana me hablas y yo te digo quién. ¿Cómo? Que si quieres mañana me hablas y yo te digo quién te soba. Bueno. También quería saber de mi trabajo, a ver cómo ando. A ver. Ando medio mal. ¿En qué trabajas, José Luis? Trabajo en una discoteca. Soy La Paz. ¿En un qué? ¿En una discoteca? Sí. Ah, ok. Pues esa vida es difícil, es muy dada a los vicios, muy fácil para que tú te envicies con algo, espero que no, y muy peligrosa porque es de noche, todas las noches, pero va bien de propinas y cuando te den tus propinas hay que ponerles algún sándalo o alguna loción, decir que Dios bendiga y multiplique su dinero a la persona que te pague. Ajá. Para que se te multiplique. Sí, pero como todos tenemos muchas envidias ahí. Ahí y en todos lados, hasta los basureros tienen envidias. Ajá. Luego se sabe que es cantidad, luego el patrón se nos voltea. Ponte unos hilitos de color rojo bien amarrados ahí en el brazo para que no te haga nada. Bueno. Ya hay unas pulseritas de San Ignacio de Loyola que venden, como la que traigo yo ahorita, a ver si la ves ahí en la tele. La venden en todas las iglesias y es muy buena para las envidias. Ajá. Con eso. O de plano ponte un cuarzo en el ombligo, con un microporo para que no te lastime la piel. Bueno, está bien. Ok. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti, José Luis. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Y luego nos dices, ya nos vamos a corte, ¿o todavía no nos vamos o qué? Queda un minuto, a ver, pasa. Bueno. Hola. Hola. Hablo con Vicente. Sí, ¿para servirte? Hola, Vicente, habla B. Ve, chica, a ver, ¿qué quieres saber, mi amor? Nada más para saber, sobre el amor también, principalmente ahorita. ¿Pero ahorita estás enojada o separada? ¿Qué pasó? Ya no, ya hace mucho tiempo que yo me separé de mi marido, ya más de un año. ¿Estás separada? Me divorcié, de hecho, ya me divorcié. ¿Y no has vuelto a tener amor? No, tengo un amigo con el que salgo mucho y quería saber más o menos qué onda con él. ¿Cómo se llama? Eric Daniel. ¿Cómo se llama? Empieza con A. A ver. ¿Tú ya tienes hijos de este otro señor, verdad? No. ¿No tienes hijos? No. ¿Y él? De mi ex-esposo sí. ¿Por eso? Sí, de mi ex-esposo sí, tengo dos niñas. Por eso él no se quiere comprometer tanto, ¿eh? Ok. ¿Te quiere? Van empezando, son amigos. Pero es difícil, tú lo comprendes, que teniendo hijos uno de otra persona, pues los quieran. No es tan fácil. Él también tiene una niña, de hecho... Absolutamente que tú la quieras mucho y la aceptes y la trates muy bien, de corazón, para que él quiera los tuyos. Sí. Entonces yo que tú me compré un arcángel San Gabriel, que es este que está por acá, y lo pones con la foto de todos los niños, para que haya armonía ahí de todos los niños y de ustedes, con un decreto. El divino arcángel San Gabriel nos une en luz, en paz, en armonía y en bienaventuranzas a todos, en el nombre de la divina presencia de Dios. Hecho está y hecho ha quedado. Ok. Para que te vaya súper bien. Y también, bueno, rápido, también precisamente de mis niñas, la mayor que empieza con F, ¿cómo le vaya? ¿F? Sí. A ver. ¿A ella la operaron chiquitita de algo? No. Ah, caray, a ver. Entonces, aquí, ¿qué es esto? ¿O traía mal su ombligo? No. Estuvo todo normal con ella. Yo aquí le veo algún problema atrás del ombligo. Puede ser, si no, lo que es también el punto del tantien. Pero entonces no es problema, sino que viene con... ¿Qué tiene, 5? No, ella tiene 12. ¿Y la de 5? No, ella tiene 12 años. La chiquita es la que tiene 5. Yo estoy viendo una de 5 aquí. Que tiene, que es como niña índigo diamante, pues viene sobre superdotada con el tercer ojo abierto y demás. Tienes que cuidar mucho todo lo que ella escuche para que le vaya bien. Ah, ok. ¿Esa que le traes? Ella es I. Yo estoy viendo la I, entonces, no sé por qué. ¿Es tu favorita o qué? No, nunca. ¿Ya solo tiene una favorita? No. Bueno, esa niña tiene el tercer ojo abierto y lo vas a tener que entrenar poco a poco. Y la niña de letra F, esa va bien en todo y trae su luz muy grande y dos angelotes azules. Entonces, comprarle un San Miguel Arcángel, por ahí lo tengo. No. Ok. ¿Sale? Muy bien, bueno, muchísimas gracias. De nada, mi amor, un besito y gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y ya, nos resta un minuto o ninguno, ya, nos vamos. Ya nos vamos, ¿no? Ya no me gusta. ¿Puedes el corte? ¿Mande? El corte. ¿Puedes mandar a corte? Nos vamos entonces a un corte, por favor. Discúlpenme, pero es que yo nunca había estado en un programa de internet y ni le entiendo. Apenas es la segunda vez que vengo, a ver si le entiendo. Vamos a un corte y volvemos con más.